Hola, soy Junior, de la familia Pérez, y estoy indignadísimo. Mi mujer dice que yo no le puedo resultar atractivo a un gay. Ay, mi amor, no te pongas bravo, pero tú no eres atractivo. No eres un hombre atractivo, digo, no. Además, eres bajito y cada día estás más gordo. A ver, el físico no es lo más importante, pero yo creo que para un hombre gay lo más importante es tener un hombre al lado sensible, inteligente, culto. ¿Entiendes? A ver, explíqueme. Ya va, quiero aclarar una cosa. A mí no me gustan los hombres. Pero coño, eso te afecta el ego. Te afecta lo más profundo. A mí me toca la moral. ¿Cómo coño es eso de que yo no le puedo ser atractivo a un gay? Sile a cualquiera. A tú una vieja. Yo le he sido atractivo. Decime que yo no soy atractivo a un gay. Coño. Bueno, ahora dice mi mujer que yo no le puedo gustar a un gay. ¿Sabes qué es? ¿Cómo yo no le puedo gustar a un gay? ¿Tú crees que yo no le puedo gustar a un gay? Pregunta a mí, ¿verdad? ¿Qué me importa eso? A mí me gustan los hombres, ¿no? No, chicos, no, atiéndeme una cosa, pero a ver, si tú fueras gay, si tú fueras gay, ¿tú crees que existe alguna remota posibilidad de que yo te gustara? Dime la verdad. Pues, ¿estás incomodando con la preguntita, mi hermano? Acede, a ver, mira, te lo digo, te lo pregunto de otra manera. Si tú fueras gay, ¿qué cualidades tú buscarías en los hombres, por ejemplo? Imagínate, que le gustara el deporte. Ajá. Ah, si fuera el Barça ya sería... Que le guste la arquitectura. ¿Eh? Y que le guste viajar. Ay, ¿tú te imaginas? Nosotros dos así, por esas calles de Europa, así hablando de historia. Ah, a lo que iba, que fuera fuerte. Pero no musculoso, eso ya no se lleva. No, no, fuerte. Con brazos así, fuerte, que me pudiera abrazar y proteger. Ah, y lo más importante, que la venga. Te entendí, hacer. Bueno, me voy, que tengo que hacer cosas de hombre, ¿eh? Está bien, está bien. ¿Este es maricón? Tremendo maricón. ¿Eh? Deja que tú eres gay y que existe alguna posibilidad, no me acuerdo. ¿Qué cualidades tú buscarías para que te gustara un hombre? Por ejemplo, que te gustara. ¿Qué cualidades tú...? ¡Pinga! Acción. ¿Qué cualidades tuviera que tener yo para que yo te gustara? No, un hombre. Acción. Yo no entiendo por qué ella dice eso. A ver, ¿por qué lo dice? No sé en qué se basa ese comentario. ¿No sé en qué se basa ese comentario? Porque hay que tener una base. ¿De verdad? ¡Estoy indignado! Digamos que yo no puedo gustar a un hombre. Yo no puedo gustarle a un hombre. Claro que le gusto. Y vestido. Si me quito la ropa. La mierda.